hecho ahí en TV hoy. Vamos, la voy pisando. Mira arriba. Mira arriba. Pasa de mí. ¡Ey! Voy a hacer una cosa. ¡Una escalera! Sí. ¡Una escalerita chula! Sí. ¿Dónde tienes la mesa de trabajo? Está chuli esto. ¿Ah, tienes la mesa? ¡Ay, no la he sacado aún! La tengo aquí. Espera, te la pongo. Ponla en alguna parte dentro de tu cueva o algo. Sí, eso iba a hacer. Así la tengo a manos. Que necesito usar una mesa. Clic derecho para ponerla. ¿Qué puedo hacer? 3, 6, me falta uno para eso. Te agradezco, gracias por alumbrarme un poquito esta zona. Mira lo que me dice. Hostias, ¿un sombrero? Tengo un casco. ¿Un casco? Qué ahora, chulo, ¿no? Ahora es más difícil matarme. ¡Ja! Es divertido. Por eso quería cuero. A ver. Aquí abajo hay una mina, pero está un poco abandonada. Lo que encontré abajo es bastante curioso también. Encontré una cosa guay. Pero creo que tenemos que inspeccionarla cuando ambos tengamos armas y armaduras. Sí, podemos encontrar cosas raras, ¿no? Sí. Y también podemos encontrar diamantes y esmeraldas y cosas. Algún día tenemos que ir a buscar un pueblo. ¿Un pueblo? Sí. O pirámides, o templos abandonados y cosas así. ¿Y se pueden encontrar cosas divertidas? Sí, hay un montón de cosas guays en este juego, ya verás. Hace tiempo que no encuentro pirámides ni nada. De hecho, aquí no encontré ninguna. A ver, lo que quería hacer ahora es más armadura, pero no tengo más cuero. Así que tendré que esperar a que crezcan las vacas. A ver, te voy a abandonar durante 2 minutos, tú mientras sigue lo tuyo. Vale. Vale, ya he vuelto y veo que estás avanzando con tu construcción. Me queda espacio en el disco duro para grabar unos 50 minutos más de esto. O cuantos sean. ¡Hola! ¡Muy buenas, vecino! ¡Hey! Pues sí, estoy aquí moldeando un poquito mi casita. Tenemos que irnos a dormir. Sí. ¡Que vienen los cocos! Bueno, ahora ya no vendrán tanto, porque esto está más iluminado. Cuando consigas tú más carbón y eso, y puedas hacerte tus propias antorchas, ya te iluminarás tu colina. Así tendrás claro menos bichos por ahí. ¡Oh, yo encontré más carbón aquí! ¡Qué bien! Me servirá, que me estoy quedando sin. Esto me está recordando a mi primer servidor. Hace como 2 años y pico ya, supongo. Habíamos empezado a jugar, bueno, primero yo solo, que era mi primera vez en el Minecraft también. Y luego invité a unos cuantos amigos que estaban ahí. Catalín, no sé si lo conoces, sí, seguro que sí, a Cata. Claro, claro, claro que me acuerdo. Estaba Iván también. Es muy majo. Había un montón de gente, hacíamos cosas guays. De hecho, mi primera serie de Minecraft de hace 2 años es de ahí. Estoy recogiendo carbón aquí abajo. No está mal, es una veta bastante saludable de carbón. Podría empezar a hacerme unas mazmorras o algo. Cogí 18 carbón. Y tengo más ahí arriba. A ver, voy a quemar. Dije no, quemar no, iluminar todo esto. Aunque podría quemarlo, tengo lava. ¡No! ¡Me cago en! Sí, vale. te ha matado el negro.
¿Has visto lo que me ha pasado, no? No, he visto en el chat que pone que has sido matado por el tipo negro. Qué falso, tío. Wow. ¿Dónde te me ha matado? Cagado, me ha asustado. Tienes esqueletos a la derecha. Que aún no te han visto, pero están a punto. Los Enderman son muy cabrones. Joder, no puedo coger mis cosas, tengo al tío ese ahí otra vez. No, mientras no le mires, no te va a hacer nada. Tú no le mires. Son antisociales, no quieren ser vistos. Ja, ya lo veo ya. Tienen mucha vergüenza. A veces veo como algo parecido a un nombre ahí a lo lejos. Espero que no haya nadie más en el servidor. Que ya ves tú, como se meta alguien más y nos haga cosas. Pero tú lo verías. Sí, en teoría sí, pero no veo a nadie. Tú no eres el propietario del servidor. Sí, soy el propietario, en teoría. Pues si nadie más conoce el... A no ser que alguien en YouTube vea algo, ¿no? Uy, 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 espero que nadie haya visto nada. Por eso te lo digo. Si no, entra que alguien malvado. No te puedes fiar, vamos. Entra alguien malvado a rompernos cosas. Y a matarnos. Otra vez. Tío, qué rabia. Ay, chulín. Es que lo tengo dentro de mi cueva. ¿Tú lo has visto? No. Venga, si quieres intentamos pues si lo tengo matarlo. Lo tengo dentro de la cueva. Ahora voy a echarte una mano. A ver. Pero para eso tengo que subir a mi... A mi esto. A ver. Ahora voy a echarte una mano, venga. Espérame por ahí cerca. Bueno, ahora te voy a echar una mano. Espera, el rescate va. Estoy en camino. ¡Socorro! Mano, qué broma. Ah, espera. El hijo puta este se me ha metido dentro de la torre. Dentro de la... ¿Lo ves? Sí, sí. Lo he visto a lo lejos. Estoy corriendo hacia allá, venga. Será un cabrón. Mira, ven conmigo. Que te voy a enseñar cómo lo mato. Hay un truco para matarlos. Además, ¿ves que ellos roban bloques? ¿Ves que lleva un trozo de tierra en las manos? Eso es porque lo ha robado. Sí. Mira lo que voy a hacer. Jaja, es agua. ¡Hostias! El agua les mata. ¿Le has tirado un cubo de agua? Sí. Se ha ido. ¡Hostias! Ese es buen truco. Lo malo es que también se ha llevado las antorchas. No sé si había alguna antorcha por aquí. Nah, no había. Pero hay un esqueleto atacándote. ¡Qué chulo, tío! Voy a matarlo. ¡Au! Deja de golpearme, cabrón. Turun. Te pondría más antorchas, pero me he quedado sin. Vale. Pues ahora tienes que hacerte el pico, que aún creo que no tienes pico. Y minar. No. Tienes que hacerte el pico de madera, minar un poco de roca, hacerte el pico de roca. Y comenzar a minar carbón y cosas. Eso no es un pico. ¿O sí? Ya, no, es una flecha. ¿Para qué rompes? Pero va bien con la flecha. Pero es que no puedes cogerlo luego. De eso se trata. Ah, vale, vale. Hazte el pico de madera. Hay esqueletos en tu cueva, tío. Se están cayendo desde arriba. ¿Qué dices? ¡No me asustes! Por fuera hay uno, a la derecha. Coño, qué perdón. Ahí, a la izquierda. Sí, sí, lo veo, lo veo. Se ha caído desde arriba. Joder, no me fío, ¿eh? No estoy tranquilo yo aquí. Por eso, tienes que coger el carbón. Y iluminar la zona. Vale, voy a hacerme el pico. Primero el de madera, coges roca. Pero luego el de... Tengo siete maderas, ¿lo tendré suficiente? ¿Siete maderas o siete tablas? Oh, tengo que ir a por más. ¿Siete maderas o siete tablas? ¿Me oyes? Te pregunto si tienes siete maderas o siete tablas. Siete maderas. Las tablas las hago ahora. Vale, pues conviértelas en tablas y... Eso. Joder, qué susto. Me ha dado un susto. Es que soy muy tenebroso. Hay otro Enderman ahí abajo. Ah, creo que es el mismo, porque está cabreado.
Sí, está muy cabreado este Enderman. Voy a rematarlo, a ver si puedo matarlo. Aunque no quiero perder mis niveles, voy a dejarle un cubo de agua aquí. Le hice un ¿Y poco de cuando lo daño. matas te da algo? Te da experiencia y te puede tirar un ojo de Ender, que es bastante útil. Bueno, no, una perla de Ender, te tiran perlas. Vale, ya tengo dos palos. No hagas todo palos, conviértelos solo unos cuantos palos. Porque si lo conviertes todo en palos, te quedas sin madera. Está amaneciendo ya. Le estoy matando poco a poco con el agua. Se sigue teletransportando cada vez más lejos. Araña muere. Voy a matar al Enderman, venga. Hay un esqueleto. No, esqueleto no. Uy. Le he cabreado. Le he golpeado un par de veces y Vale, le he cabreado. ya Madre tengo mía. los palos. Mira, y ya está amaneciendo, qué bien. Le he cabreado al Enderman. Me ha pegado una hostia. Ahora, ¿cómo me hago el pico, va? Pues tienes que poner dos A ver palos, que me acuerde. uno abajo en el centro y otro en el medio, y arriba tres maderas. Tres tablas. Desaparecido el Enderman, menos mal, si no me mataba. Ah, espera, he hecho un hacha. El hacha también me es útil, ¿no? Sí, pero hace el pico de aumento. Es igual que el hacha, pero con todos los tres, las tres tablas arriba. Vale. No me sale nada ahora. Espera, me he equivocado en algo. Tienes que poner un palo abajo en el centro, un palo completamente en el centro y tres maderas horizontalmente, tres tablas arriba. Ah, claro, lo estaba haciendo. Vale, sí, ya está claro, está claro. Ahora sí. ¿Has hecho Vale. el pico? Sí, muy bien. Ahora coges tres rocas y con las rocas te haces un pico de piedra, que es mejor. A ver, tres rocas. Sí. ¿Ves que ahora sí que te sueltan rocas? Las coges y te haces un Sí. pico de roca, que es más potente, es más rápido y dura más, porque estas Y herramientas también se entonces rompen. Sí, en vez de... arriba en vez de poner madera pongo, vale. Exacto. ¿Ves que es bastante simple al final? Bien, bien. Tiene vida útil el pico, ¿no? Sí, Pero me abajo. imagino que durará más. Abajo tienes como una barra. Abajo de la herramienta te sale como una barra. Que al principio es toda verde y se va disminuyendo. Bueno, ya puedes ir cogiendo carbón, puedes ir cogiendo más materiales, puedes hacia, ir haciendo cosas. Iluminar toda tu colina, plantar más árboles, cortarlos, conseguir más madera, conseguir mejores herramientas. Luego conseguir armadura y ya ir avanzando. Luego bajaremos a las minas a coger hierro y fundirlo. Las herramientas de hierro son más Qué rápidas chuli. y más duraderas. Esa dirección nunca he ido. Esa dirección está inexplorada. Hay un montón de colinas raras. Ya iremos algún día cuando tengamos armadura y eso. Algún día cogeremos solo armas, armadura y un montón de comida y nos iremos a explorar. Me gusta, me gusta. A ver si han crecido mis vacas. Oh, sí, hay dos vacas ahí. Espera, debería haber tres. Porque solo hay dos. Ah, vale. La tercera aún es pequeña. Es una mini vaca.
Sus padres van a... Estoy aquí cogiendo carbón. Sí. Vamos. Yo voy a hacer más antorchas. Ya se va desgastando el pico. Sí, el pico de madera se gasta muy rápidamente. Es una mierda el pico de madera. Todas las herramientas de madera son una mierda en realidad. Ya no hay más carbón, qué pena. Qué poco había. Ya encontrarás más, es fácil de encontrar. Yo he encontrado una esmeralda antes. Eso sí que es difícil de encontrar. Vale, voy a iluminar un poco más esta zona para que nadie le explote ni nada. ¡Ja, ja! Hay una oveja bailando el breakdance. ¡Ja, ja! ¡Qué cabrona! Vale, ya he iluminado esta zona un poco, voy a quitar estas dos antorchas que sobran. Oveja, no me sigas, no soy tu padre. ¡Oh, hay una jungla aquí al lado! Espera, creo que ya sabía que hay una jungla. Pero en las junglas puede haber cosas guays, puede haber gatos. Y puede haber templos abandonados, donde hay tesoros y trampas. En plan Indiana Jones. ¡Qué divertido! Sí, es bastante guay. Y todo empezó yo queriendo acabar mi torre, madre mía. Pero ahora visto lo visto, creo que la voy a acabar más tarde. Porque ya no tiene sentido ir ahí abajo, yo solo. Ahora mejor avanzamos los dos y ya iremos los dos a coger obsidiana. Y hacernos claro. Un portal y ir a la Nether y cosas. Ya verás qué guay. Todo eso en los futuros capítulos de Minecraft. Aventuras en Minecraft. Hey, hey.